Desde su estreno a principios de abril, el anime de fantasía postapocalíptico Shumatsu Train Dokoeku llamó la atención gracias a su interesante premisa y encantadores personajes. Voy a ser sincero, por mucho que me guste la serie, debo admitir que sí, nunca despegó, nadie le hizo caso, todos la ignoraron, pero ese es tema para otro día. La cuestión con este anime es que desde el inicio, la producción fue un completo desastre. La cosa se puso tan dura sin albur que tras un par de semanas del estreno, varios miembros del staff salieron a decir que a partir del episodio número 4, el barco se podía hundir en cualquier momento, debido al muy apretado calendario de trabajo que tenían. Pero de manera milagrosa, la producción logró sacar adelante el proyecto sin fallas hasta el día de hoy, ya que el episodio número 12, el último por cierto, fue suspendido por motivos de producción. Del día lunes 17, lo movieron para el lunes 24 de junio. Díganme, ¿qué opinan de este anime?